Saludos mis amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla. Nos encontramos en un nuevo video para este hermoso canal. El día de hoy mis amigos, pues estamos en la versión 1.49.3.2.s. Ah no, sin el S. Y estamos amigos en esta versión. Hay algo interesante, vamos a hacer, no me acuerdo qué review, creo que es el 8 o el 9. Y se me olvidó grabarlo, entonces lo estoy grabando hasta ahorita. Entonces, es un Kenworth, amigos, así como ya lo vieron en el título. Vamos a visitar el concesionario de Kenworth en Durango. Y bueno, este ya estaba, este es un Day Cab, un T680. Este es un W900, T680, T6. Ajá, sí, T680, W900. Y la magia empieza a partir de aquí. Chéquense, amigos, la belleza que tenemos aquí. Tenemos un Kenworth T680, pero en una nueva generación. Esto para celebrar el 100 aniversario de Kenworth. No sé si se acuerdan. Pues aquí está, miren. Sacaron este Kenworth 100, W900, igual por el aniversario de Kenworth. Este camión ya estaba en mods, pero no estaba oficialmente. Hoy puede ser tuyo y puede ser de nosotros. Así que vamos a hacerle el review número 8 o 9, no me acuerdo. Pero bueno, es que ya son demasiados reviews. Y bueno, este es un mod que ya viene por defecto en el juego. Así que si hay algún comentario de que me lo estoy robando y que lo estoy filtrando, no lo acepten, amigos. Sí, ya. Este ya viene por defecto en el juego de American Truck Simulator en la versión a partir de la versión 1.49.3.2s. Así que nada, mis amigos, espero. Vamos a ajustarlo. Y aquí viene lo bueno, vamos a ver. Hace rato pues ya jugué con él y ya en otro perfil. Pero no sé, como que no me impresionó demasiado. Creo que le faltan más cosas, ¿saben? Creo que hasta los mods traían más cosas. Pero pues es algo que está bien, ¿no? Ok, tenemos nada más 76 pulgadas. Sleeper con camarote. Un chasis 6x4, no, o sea, no tienen tantas cosas. Y lo que sí me decepcionó bastante es el motor, amigos. Nada más tiene 610 caballos de fuerza. El Freightliner Cascadia y y el, ¿cómo se llama este? El Wangster Star X, quién sabe qué. También tienen un motor de 600, creo, caballos de fuerza. Pero este nada más tiene 510 caballos de fuerza. Entonces es algo que como que no sé, amigos, no me convence demasiado. Y la caja, nada más tiene una caja Packard TX 12 de 12 velocidades y no tiene retardador, amigos. O sea, tiene mucho de Packard y todo eso, pero como que no me interesa, no me atrajo mucho. Igual Signature Edition, o sea, edición limitada. Edición por defecto. Entonces, pues no podemos hacer mucho, amigos. Yo creo que va a ser la review más corta que hemos hecho. Lo que sí es que tiene cinturones de seguridad de 3 puntos. El acabado del volante y de los asientos están muy bien hechos. Aquí tienen la etiqueta de 100. De 100 Anniversary. De 100 aniversario. Y sí me llamó mucho la atención el volante, amigos, porque los otros como que parecen de plástico, pero este parece como de cuero, de piel. Y bueno, en cuanto a pinturas, pues tenemos una gran variedad de pinturas. Él haya puesto este, que también se ve muy 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 llamativo. Por el momento no hay skins de SCS, así de los que tienen luego. Desconozco por qué, pero pues bueno.
Vamos a ponerle este, amigos. La verdad se ve muy lujoso, se ve muy bonito. Hay otra cosa que tampoco me gustó tanto, pero ahorita se los digo. Se los platico. Vamos a hacer esto. Vamos a ponerle ese de Kenworth. Algunas llantas Michelin. Vamos a ponerle Michelin. Si no, unas Goodyear. Como que no me gusta mucho el diseño de las Michelin. Y pues bueno, vamos a ver qué podemos cambiarle por aquí. Aquí los bujes, pues vamos a ponerle estos de piquito para que se vea más lujoso, más detallado, más, ¿cómo decirlo? Ok, si tiene strobos, es algo bueno. Standard cabin lights, o sea, estas luces estándares. Y estándar este también. Luces, retrovisores estándar. Pintado aerodinámico. Es lo mismo, ¿no? No, casi. Nada más cambia con este. Con esta aquí. Te cobran 3.000 pesos más por ponerle esa cosita. Según que es aerodinámico. Pero ya me di cuenta que gasta más combustible. Y nada más trae una caja de 12 velocidades. Entonces, Kenworth 100 aniversario, estándar. ¿Qué más le podemos cambiar, amigos? O sea, no trae mucho. A lo mejor es una de las primeras versiones. Y deseo que sea una de las primeras versiones. Porque, no sé, amigos. La verdad, como que no me gusta mucho la idea de que traiga tan poquitas cosas. Ya habían agregado el W900, el Volvo VNL, el de también nueva generación. Y no sé, como que me gustaron más estos que este. Está muy bonito el diseño, la verdad. El color, la pintura le queda excelente. Pero como que no me atrae mucho la idea de ponerle tan poquitas cosas y hacerla como una tecnología tan avanzada. Y igual sí me gustaría tunearlo un poquito más, pero yo creo que hasta aquí. Hasta aquí es lo único que vamos a hacer afuera. En la parte de adentro, ahora sí les comento lo que no me gustó. Es la parte de la cámara, amigos. La verdad, como que no me gustó demasiado. La parte de la cámara. O sea, ya quitaron los espejos. Nomás está este y estos. El de acá también. Y por las dos partes, pues ya tenemos cámaras. Está mejor, creo yo, pero no sé, amigos, como que no me termina de convencer. Igual con los autobuses, como que no me gusta mucho la idea de que ya estén sustituyendo los espejos retrovisores de antena o no sé cómo lo conozcan ustedes, secularmente. Como que no me gusta mucho esa idea, ¿saben? Pero pues es algo que sí o sí tiene que pasar porque pues ya está evolucionando según el transporte y todo eso. Les repito que no me gusta mucho, la verdad, la idea de poner cámaras, de sustituir cámaras. Muchos operadores dicen que ya es mejor, pero no sé, como que le quitan ese estilo que tiene, ¿no? Característico de los autobuses. Y si este es el futuro, yo prefiero vivir en el pasado, la verdad. Porque no, como que no me gusta o no me atrae mucho esa idea, amigos, la verdad. Pero bueno, es básicamente todo lo que podemos hacer. No podemos hacer más. Bueno, ahí se prendieron las luces, ahí puse las luces. Están muy bonitos los estrobos, brilla bastante. Es un camión de nueva generación. Bastante bueno. Y ahora vamos a caminar a ver si sí se puede. Claro que sí. Pues yo creo que este sujeto está muy alto porque, o sea, le llega hasta acá, chéquense. Hasta acá. Pero está muy bien detallado, la verdad. Yo creo que agradezco bastante eso. Miren, hasta las llantas traen sus líneas y todo. Aquí, hasta me quiero subir acá, miren. Bueno, yo creo que es lo único que podemos hacer, amigos. No hay mucho más que mostrarles.
Lo que sí es que ya es una garantía de que incluyen ya, bueno, que ya está el Kenworth T680 Next Gen, nueva generación, siguiente generación, como ustedes lo conozcan. Y pues es algo que se agradece, ¿saben? Wow, chéquense, ¿se puede hacer así? Agacharse. Hasta eso está muy bonito, la verdad. Está muy llamativo. Tiene otro diseño. Lo que sí es que, pues a ver, ¿para cuándo incluyen el Kenworth T800? Desde hace mucho tiempo, la mayoría latinos, pues han esperado como que el momento, ¿no? De que a ver cuándo sacan el Kenworth T800. La verdad no es un camión que a mí me interese, pero estaría muy interesante que sí lo pusieran. Porque ya todos los que están, pues como que aburren un poquito. Pero bueno, quiero conducir un nuevo camión. Sí, sí quiero. Pero ojalá tenga... Ay, sí, sí tengo este. Garajes disponibles. Ahora sí, gracias por tu compra. Disfruta tu nuevo camión. Nos encargaremos de enviar el anterior a tu garage de Durango lo antes posible. Recuerda que todos los camiones que son adquiridos aquí incluyen una póliza de seguro estándar. Ahora sí, viene lo bueno. Esperamos un momento. O sea, la guarda el Yuri. Muy un mal momento para presentar un nuevo camión. Pero lo que sí es que sí se ve muy bien hecho. Está muy fluido. Bueno, ya presentándolo así ya se ve mucho, mucho mejor. Pero ya, como lo estaba presentando hace un rato, como que no me atrajo mucho la idea. Pero bueno, pulsa el siguiente comando para visitar el concesionario. Bueno, no, ya estoy en el concesionario y ya compré un camioncito nuevo. Pongo las luces. Y chéquense cómo suena el sonido del motor, amigos. Lo voy a encender. Como que me trae, como que no. Vamos a dar una vuelta, amigos, ya para terminar con este review. Que lo choquemos, ¿no? Sería muy cool. Los limpiaparabrisas, bueno, pues ya limpianlas. Una caja automática. Bueno, yo la puse automática porque la verdad, tengo una palanca Logitech, pero solo tiene 6 velocidades. O sea, la mitad. Y ya ando estrenando. ¡No! Ya, ando estrenando aquí. Pero bueno, amigos, pues yo creo que ya es todo lo que les pude haber mostrado.
Vamos a ver qué tal reacciona en las vías del tren. No sube, no sube. Sí sube, pero brinca mucho. O voy muy rápido. Aunque no me gusta mucho el sonido del motor, amigos. Vamos a ver hasta cuánto aguanta. Vamos a alcanzar la velocidad máxima de este camión. Yo creo que no pasa de 140, de 150. La verdad. Hasta la siguiente caseta nos vamos. Yo apuesto a que no pasa de 150. O sea, trae una caja de un motor de 510 caballos de fuerza y como que le cuesta bastante. Yo creo que le voy a poner un motor de 1000 caballos de fuerza. Para que vayamos a 200 kilómetros por hora. Miren, con trabajo se está llegando a 150 y eso que es de bajada. 150 y... Bueno, ya. Enchocamos ahí. Pero nada. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y este es el camión que vamos a utilizar en el directo especial de convoy navideño, que no me gusta mucho. Yo creo que le voy a ca cambiar la caja, una caja secuencial, para que sea un poquito más cómodo y para que podamos jugar, amigos. Así que sin nada más que decir, saludos a todos. Comenten, amigos, y les mando un saludo a los que comenten, amigos. Así que pues nada. Sin nada más que decir, como siempre les digo, no olvides darle like, suscribirte si eres nuevo y compartir. Hasta la próxima.